Gracias, señora presidenta. Señor presidente, en este pleno, una vez más, veremos cuáles son las prioridades del Gobierno y vamos a ver cómo se tramita la creación de lo que ustedes llaman estructuras de Estado, el CNI catalán y la Agencia Tributaria Catalana. Por culpa del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, los catalanes pagamos demasiados impuestos y tenemos que mantener demasiados chiringuitos políticos, más que ninguna otra comunidad autónoma de España, y eso es un dato objetivo y publicado. Hace 15 días, en el debate de política general, Ciudadanos presentó una propuesta en este pleno para que se pudiera bajar los impuestos a la clase media y trabajadora de Cataluña. Y ustedes votaron en contra, ustedes se negaron. Y además es que no quieren ni hablar de política fiscal, lo vimos ayer en un par de interpelaciones. Y no quieren hablar de política fiscal porque no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo en un modelo. Y eso afecta al bolsillo de los catalanes. Mi pregunta es muy fácil, señor Puigdemont. ¿Ustedes van a ser capaces de seguir gastándose millones de euros en nuevas estructuras, en sus estructuras para la independencia, mientras se niegan a bajarle los impuestos a la clase media trabajadora catalana? Gracias. Gracias, diputada. Responde el presidente de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora Arrimadas, un dia hauran de concretar exactament aquests milions d'euros que diu que ens gastem amb estructures per la independència, on són? Perquè ens agradaria poder-ne disposar com a mínim, perquè potser són en algun lloc, se'ns escapen i algunes coses que ara ens són molt difícils ens serien més senzilles. Perquè aquest intent de confondre l'opinió pública de que som un govern que només està preocupat per una cosa obsessiva que no condueix a res, al final li passarà doncs, com li passa a Europa, que quan observa el que està passant de veritat a Catalunya, es comença a fer preguntes. Es comença a fer preguntes. Dir, escolti, i vostès com poden aguantar que el 8% del PIB cada any se'ls en vagi i no torni? Vostès com poden aguantar que el corredor ferroviari mediterrani no funcioni? Vostès tot això pensen aguantar-ho o això de la independència va d'aquestes coses? Doncs miri, va d'això. Ara, anem a lo concret. Vostès d'aquí uns dies seran decisius segurament per formar govern a Espanya. Li pensa demanar al govern espanyol, pensa posar com a condició al govern espanyol que Catalunya tingui la suficiència financera que es mereix, reconeguda per llei, per poder després aplicar mesures en les que ens podem posar d'acord per intentar reduir pressió a les classes baixes i mitjanes d'aquest país, sí o no? Gràcies, president. Té la paraula la diputada. Gracias, señora presidenta. De momento no soy presidenta de la Generalitat y creo que esto es una sesión de control del presidente del Gobierno. Pero ya que habla usted de ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, lo presentamos en el debate de política general y ustedes votaron en contra. Claro que hay que reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Pero no comprar sus mentiras, porque ¿sabe quién incluso ha negado lo del 8% del PIB? El propio señor Mascolell, que tiene demasiado prestigio internacional como para seguir sus mentiras. Pero mire, yo le digo una cosa. Cuando ustedes hablan de Estado propio, lo que quieren decir es que se quieren apropiar del Estado. Cuando ustedes hablan de Hacienda propia, lo que se refieren es que quieren hacer la suya, la que controlan ustedes, la que esté al servicio de la independencia, no al servicio de la ciudadanía. Y es el sueño del partido de Pujol y del 3%, tener sus jueces y su propia Hacienda. Eso lo sabe todo el mundo. Pero yo le diré una cosa. Usted no me contesta, no habla de política fiscal, no habla de si le va a bajar los impuestos a los catalanes, porque no tiene modelo fiscal, porque no tiene un proyecto para Cataluña más allá de la independencia. Ustedes se pasan todo el día creando estructuras y están desmantelando el estado del bienestar. Y respecto a lo de la hoja de ruta de la independencia, si eso más que una hoja de ruta es un laberinto en el que se pierden ustedes y vuelven a la casilla de salida, que incluso la CUP ha tenido que hacer un observatorio del procés. Hombre, por favor, yo creo que Cataluña merece una alternativa seria, sensata, que no pida imposibles, porque nunca les vamos a pedir a ustedes imposibles en un momento de crisis como este. Pero lo que ustedes están haciendo no es ni realista, ni sensato, ni une a los catalanes, sino que lo que está haciendo es todo lo contrario. Cuando ustedes vuelvan a la realidad, cuando ustedes vuelvan a reconocer que se han equivocado, aquí se volverá a hacer una mayoría parlamentaria alternativa que piense en todos los catalanes, que es todo lo contrario de lo que ustedes están haciendo. Gracias. Gracias, diputada. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora Arrimadas, en les 46 propostes que vaig enviar al senyor Rajoy i que veig que les hauré d'enviar a vostès també per la influència que tindran a Madrid, veurà que hi ha una llarguíssima llista de concrecions que ajuden
justament a tenir més diners pels dels catalans destinats als catalans més desafavorits. Per exemple, del 0,7% de l'IRPF amb sentències del Constitucional incloses, per exemple, o la gestió de les beques, per exemple. I per tant, a l'hora de voler acusar un govern de ser o no, estar o no compromès en el servei als ciutadans més desfavorits, doncs miri, vostès ara que tindran l'oportunitat d'influir a Madrid poden garantir que no passarà res d'allò que ens dona motiu a una queixa acreditada. I si està preocupada per l'estat, pel desmantellament de l'estat del benestar, fa bé de ser-hi preocupada, perquè acabem de saber les dades econòmiques de les pensions espanyoles i cregui'm, estem molt espantats. Espanya espanta en aquest sentit, perquè no podrà pagar les pensions. Podran garantir que podran pagar les pensions? Doncs en aquests moments cada vegada hi ha més catalans per descomptat, i estic convençut que també molts espanyols, que en comencen a dubtar que el govern del 3% de Bárcenas sigui capaç de corregir-ho. Moltes gràcies.